normalmente utilizamos un bocado más grueso, que el caballo esté cómodo, que esté a gusto, que no esté tenso, pero es para los caballos de piales, de manganas, de terna, hasta para colear, ¿no? Que no se ocupa tanta presión. Esta es una sillita de bastos, no tiene cantinas, pero es una silla para los potrillos, livianita, práctica. Es un fuste de medida 15 y medio. Pero como puedes ver, mira, ya utilizamos también estribos, que ya son. Es un caballo chaparro, fuerte, como puedes ver la corpulencia. Eso nos sirve mucho en la charrería. Esto nos hace que los caballos sean más rápidos, más fuertes y tengan la fuerza para jalar también los toros a la hora de la terna, tumbarlos. Le flexione el pescuezo para que él pueda el día de mañana que se le monte, a la hora de subirse, flexionarlo con toda la facilidad porque el caballo ya sabe. Del otro modo, si le subes así, pues el caballo lo primero es que va a hacer pico. El recargarle en el pescuezo es la indicación que tú vas a dar y la presión que le des a la mano, ¿no? Ahí le está dando un trotecito para calentar y ya la invitamos a dar sus lados.